estamos anunciando un plan integral, como se hizo en el noreste con Coronel Dorrego y toda esa zona que cambió con una intervención integral. Integral quiere decir cloacas, cordón cuneta, pavimento, espacio público, iluminación, agua potable donde falte. Lo vamos a hacer en el sector noroeste de la ciudad, los barrios Villa Teresa, Yapeyú, La Ranita, un sector de San Agustín, que van a verse beneficiados por esta intervención del Gobierno Nacional, que está en el marco de los planes de desarrollo de la ciudad, especialmente esto que llamamos Plan Norte. Nosotros, quedan 9 meses de gobierno, ¿a qué se piensa, bueno, aspira a llegar? Por supuesto que lo va a completar la próxima gestión, pero ya contamos con el financiamiento. El anuncio que estamos haciendo es que vamos a firmar con el Gobierno Nacional para arrancar las obras muy pronto. ¿De qué monto estamos hablando? En total estamos hablando de algo así como 200 millones en una primera etapa, pero en realidad es un comienzo. Estos son como los programas de mejoramiento de barrios que hicimos en el oeste. Cuando comienzan, luego en la medida que se van avanzando las obras, se pueden licitar nuevos sectores y por lo tanto es el comienzo de una obra integral que va a mejorar todo el sector noroeste de la ciudad. ¿Le tocó? ¿Están diciendo que deja una ciudad endeudada? ¿Qué responde? No, de ninguna manera. Dejamos un presupuesto equilibrado. Las únicas deudas que tomamos fueron para hacer obras, que nos parece que es muy conveniente, porque si se toman créditos para poder adelantar obras y además a tasas razonables, la ciudad genera empleo y genera movimiento. Nuestro presupuesto está equilibrado y, insisto, las únicas deudas que hemos tomado fueron deudas para realizar obras, es decir, para inversiones, para tener una ciudad mejor, y ojalá que los concejales aprueben lo más rápidamente posible este crédito, que ya cuenta con el aval no solo del gobierno francés, sino del gobierno nacional y de la legislatura nacional, ¿no? Tanto diputado como el Senado ya lo aprobaron.